Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Chris Hottis versus Bosses del Sekiro. En esta ocasión les voy a mostrar la batalla contra la monja corrupta, la cual era una ilusión, si no me equivoco, de la verdadera monja corrupta, que la veremos más adelante, ahorita no. Pero aún así, este boss de mierda te puede sacar la puta paciencia como nadie te lo ha hecho, huevón. O sea, es inmamable. Pero después de como 60.000 intentos lo pude hacer. Y nada, la verdad es que no tengo que decir mucho de esta pelea, fue una basura. La odié con todo mi alma, con todo mi ser. Me molestó demasiado este boss. Y era solamente una ilusión de la verdadera monja. Así que si les ha gustado este video, recuerden darle like, darme su opinión en la sección de comentarios. No olviden suscribirse al canal si no están suscritos, que se vienen más videos de las peleas de Sekiro. Shadow Die Twice. Go. Hay algo que sé que le quita vida a la bicha esta. Y es el caramelito. Atrás de ese las una semilla de calabaza. Bueno, ahorita vamos a pelear con esta jeva. A ver qué tal me va en esta. Paso, mi reina. Coño, déjame moverme. ¿Por qué me ladillas tanto? Dios mío. Esta caraja le encanta un perreo sucio, una huevonada. Me pega a la pared. Pelea aquí en el círculo. Deja de pegarme a la puta pared. Gorda, asquerosa. Me vas a hacer ataque doble, hija de puta. Ah, vale, no me protejo, pues. Les prometo que me protegí. Se los juro. Se los juro que le di al botón de bloquear. Muy mala mía. Sal de aquí. No me gusta estar pegado a la pared. Marico, no descansa la gorda. Está más cerca.
Muérete. Ah, vale. La monja es un recuerdo. Técnica de respiración Mibu. Método secreto de respiración conocido como técnica de respiración Mibu. Esta habilidad pasiva permite sumergirse y respirar bajo el agua indefinidamente. Se trata de una creación del fundador de la aldea Mibu. Quienes desean unirse a protección deben dominar la técnica de respiración Mibu. Sin ella no pueden conocer el dragón divino. Let's go. Y literalmente de una más fuerza, vamos a mejorar ataque.